Oli, mira, ven. Todo bien, muy mal. Todo te lo llevaron. Yo voy a tirar foto y yo me voy ya. Thank you.
Da mucho para más el tanque así, hijo. Yo veo más escombro ahora que la otra vez que vine. Vamos para arriba. Se llevaron hasta los carteles de la sí. Ay, qué asco, Dios mío. Me trata de la miseria, llama miseria. Apartamento del difunto Juan Carlos. Toda la pudrición. Después de 4 meses, la misma mierda sigue. Ya se le rompieron la puerta y se lo llevaron todo. Se lo llevaron, no se lo robaron. En la cocina y no le queda nada. Voy. Estoy aquí en mi casa. Quiero llevarme esta reja, si es posible. La puerta de la calle también.
Mi casa. Quería ver si me podía llevar, mira. Esto. O sea, no es maco, pero sí. ¿Trajiste las cosas? No, no, yo no traje nada porque ellos dijeron que iban a ver aquí. Igual que las ventanas, ¿ves? Llevarme las hojas. Aunque sea las hojas. Después, si por fin se va a derrumbar el edificio, entonces se lleva la otra parte de las ventanas. ¿A qué se sabe cómo se va a derrumbar el edificio? Que se caiga solo. Con un equipo grande de eso. Ah. Porque aquí atrás cuando lo derrumbaron sí pudieron salvar las ventanas. Cuando decía, tuve, mira, aquí también a ver si me puedo llevar las hojas de las ventanas. Porque es que dar golpe aquí sería romper el azulejo. Y no sé, pues no, por fin no sabemos qué van a hacer ni qué van a determinar. Sí. Que yo pienso que lo van a derrumbar porque ya lo último. Lo vamos a demoler todo. Porque esa parte que es la que menos afectación tuvo, también tiene daño. Entonces, cuando van a hacer una construcción.